¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un nuevo video hablando de noticias del cine, específicamente del cine peruano. Y bueno, hay una noticia muy interesante y muy bonita que es de la actriz del Último Bastión, que acaba de pedirle matrimonio a su actual pareja y es algo que ha estado circulando por todas las redes y les voy a comentar un poco de cómo fue todo esto. Mayela Yogia pasará a las filas de las casadas. La actriz de reconocidos personajes de series como El Último Bastión o Dina Paucar sorprendió a sus seguidores luego de proponerle matrimonio a su novio Jeffrey Vázquez, con quien tiene un hijo. La protagonista de Un Mundo para Julius explica que engañó a su pareja para que sea modelo de su marca de joyas, pero en realidad era una sorpresa para la pedida de mano. Hace unos días, que tenía muchas ganas de contarles el por qué estoy más feliz de lo normal. Nadie sabe, ni nuestras familias, ni nuestros mejores amigos, y en este momento se están enterando junto a ustedes. Le propuse a Jeffrey que sea mi modelo para mis joyas, pero era una mentirita piadosa, porque en verdad le tenía una sorpresa. Le iba a pedir que se casara conmigo, contó la actriz. Asimismo, reveló que siempre tuvo claro en ser ella la que diera ese paso tan importante. En el clip que publicó la artista, se ve que la pedida de mano fue frente a la playa, donde sellaron su compromiso. Entonces llegó el gran día y nos pusimos hermosos para la supuesta sesión de fotos y videos. Llegamos a la locación que ya había organizado con anticipación para que sea una tarde muy especial. Pero lo que no se imaginaba era que todo eso lo planeé pensando solo en él. Es lo que se puede leer en la red social que ella acaba de publicar. Y como algunos saben, Mayela Yogia estuvo separada del amor de su vida, ya que su romance inició cuando apenas eran unos jóvenes. En 2011 la actriz estaba grabando la telenovela Yo no me llamo Natacha y quedó embarazada de su hijo Gael. Tras su nacimiento, la actriz no se comprendía con su pareja y desde entonces se separaron. Pero muchos años después se reconciliaron, como dice a continuación. Estuvimos separados bastante tiempo, pero hemos vuelto luego de que nació Gael. No nos entendimos, cada uno tenía sus propios sueños y dijimos, esto no funciona. Sin embargo, pensando en nuestro hijo, siempre hemos tratado de llevarnos bien. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver. Es lo que dijo la actriz en una entrevista que le hicieron. Hubo un momento en que yo deseaba retomar la relación, pero él no quería. Y cuando él quiso, yo ya estaba en otra. Pero después de 6 años, volvimos. Terminó citando. Y bueno, ella también asegura que el hecho de retomar su relación con Jeffrey Vázquez fue cosa del destino, ya que Mayela Yogia confiesa que está feliz con él. Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo. Y bueno, esta fue una noticia de esta semana que acaba de prender las redes, ¿no? Porque esta actriz es recordada por diversas series, diversas interpretaciones, ha salido en películas, series. Esperemos que todo le vaya muy bien, que todo marche bien y que vive el amor. Y bueno, y muchas felicidades a esta gran actriz. Que esperemos que todo le vaya muy bien en esta nueva etapa en su vida. Y bueno, y si te gusta videos como este de noticias del cine, de estrenos y todo lo demás, pues suscríbete a mi canal. Y nada, con ustedes estuvo Anthony J. Serna y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye bye.